Hello, hello to everyone. Hello, hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Ok, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha con claridad? ¿O así, alejadito, o encajonado? ¿Cómo se escucha? Fuerte, claro. Excelente. Claro. Bien. Muy bien, gracias por el feedback. Sí, Vamos a se escucha, iniciar. teacher. Se escucha. ¿Escucha bien, Miss Verónica? Sí, se escucha, teacher. Ok. Thank Se escucha muy bien. you. Ok, muy bien. Excelente. Muchas gracias por el feedback. Vamos a iniciar la clase número 7. Class number 7. Ok. Class number 7. All right. Yesterday we had the conversation. Tuvimos la conversación. Ok, y decía. Okay, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. Well, call him. We call him Jim. Let me see. I can read it. I'm sorry, one more time. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh. How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. All right. Okay. Let me see. Una vez más. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. All right. ¿Alguien quiere intentar siendo Emma? Yeah. Volunteer, thank you. And one for Jill. Okay, one for Jill. Hello, voluntario para Jill. Ya tenemos Emma, necesito uno para Jill. Buenas noches, yo. Thank you, Mr. Carlos. Vamos a iniciar. 3, 2, 1, action. Stop. Vamos, Miss Emma. Who's that? She's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. He's the baby of the family. Okay, muy bien. Muy bien, excelente. I have a question, teacher. Tell me. What does it mean? I bet he's nice. I bet. Apuesto. Apuesto que son. Apuesto que es lindo. Ah, okay. Thank you. Muy bien, excelente.
Muy bien. Vamos a necesitamos dos voluntarios más. Uno para Emma. Me teacher. Thank you. All right. Vamos, Emma, uno por Jill, uno por Jill. Uno por Jill. Ok, adelante, vamos. Solo queda conmigo. Fuertecito. Así no se escucha, compañeros, y se está filtrando mucho ruido. Estoy en un lugar donde hay mucho ruido. Y me ayudan con lo... Who's that? Estoy como ahorita. Ok, bueno. Se escucha mucha interferencia. Vamos a intentar nuevamente, por favor. Who's that? No, sí, porque no se entiende, teacher. O sea, se escucha mucha voz, no, y sí, ya no. ¿Quién es el que faltaba? Yo soy Gil. Ah, perdón. Puede comenzar, compañera, nuevo, por favor. Who's that? He's my brother. Wow, he's to say what? His name? James. We call him Jim. Jim. Oh, who old is he? He is 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. She's the baby of the family. Very good. Muchas gracias. All right. Muy bien. Hoy vamos a repasar los números, numbers and ages. Ok. La clave acá, primero es aprendérselo. Ya practicamos del 1 al 10. Y la clave es aprenderse del 11 al 20 y después de 10 y 10. Ok. Vamos a dar. Ok. For example, 11. 12. 13. Ok. Voy a silenciar un ratito por el ruido y voy a pronunciarlo yo primero y después vamos todos juntos. Ok. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Una vez más. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Teacher, I have a question. Tell me. 30? 30. Cherry. 30. En 100 es 100. Necesario decir el o no. 101. 101, 103, si usted quiere puede decir N1, N2, N3, oh, no pero es es opcional. necesario. No es necesario, no oh, es necesario. Cherry. Cherry es 30, cherry. 30, exactly. Y 13, 13. 13. Ok, lo voy a okay. leer nuevamente, por si existe alguna duda. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay. All right, una vez más. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Yo tengo una pregunta. Tell me. Tell me. Hello? Hello? Okay. Bueno, ¿cómo es la? Es que se me había ido como la señal, pero yo tengo una consulta con cómo se pronuncia el 30, porque no logro Con gusto, escucharlo bien. Con gusto, con gusto. 30. Peri. 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 Teacher. Hi. También quisiera saber, por favor, cómo se pronuncia el 12. 12. 12. Okay. Thank you, teacher. Con gusto. Ok, bueno,
Como ustedes notarán, del 11 al 20 es diferente. Y del 20 al, no, al 100, únicamente es de aprenderse de 10 en 10 y agregando. Por ejemplo, para decir 20, para decir 45, por ejemplo, va a decir 45. 45. O 52. 52. O 73. 70 or 73. ¿Es 70 o 70? Ahí puede ser ambas, 70 or 70, dependiendo del estado. Pero usted quédese con la que se sienta más cómodo, 70 or 70. 70. Ok, continuamos. ¿Cómo diríamos? 20, no, 33. 33, muy bien. Para decir 20, 39. 39. Excelente. Bueno, vamos a hacer el ejercicio B. Y si yo pronuncio, usted tiene que es decirme cuál estoy pronunciando. Sí, lo vamos a poner número 1 y número 2. 1 and 2. No, no, letra A y B mejor. A or B. A or B. A or B. A or B. Ready. For example, 30. 13. A or B. A. B. 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 Muy bien. 13 no es porque 13 es 13. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. B. Ok. De acá, let me see. 40. B. 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 Muy bien. B. 15. A. Muy bien, A. 15. Let me see. 16. A. A. Very good, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a realizar una pequeña práctica para seguir reforzando los números. Solo deme un segundito. Okay. Muy bien. Les voy a compartir un link donde vamos a practicar los números de forma grupal. Ahí está el link. Me indican si lo pueden abrir. Es este ejercicio. Can you see it? Este ejercicio. ¿Lo pueden visualizar en mi pantalla? Sí. Vale. Sí. Cuando usted lo abra, le da clic acá. 24. Y ahí le va a decir qué número es. 24. Ok, lo vamos a hacer primero en grupo y después lo vamos a resolver todos juntos. Ok. Ahí tiene que escribir el número que usted escucha.
¿Comenzamos? Sí, ¿quieres? Ah, si quiere yo el primero y usted el segundo y así lo vamos. Bueno, ¿está bien? Va. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 7, ajá. Ah, sí. Sí, es 87. ¿El otro? 60. 60 o 60. Espérame. 60. 60, ajá. 60, 60. ¿Verdad? Sí. 99 es 99, si no estoy mal. 99, sí, 99. 99. Ay, esta no la, no, no la puedo decir bien. ¿Cómo es? Tengo que ir a entrar. 32, algo así. 32. 22. Eso dijo. 22, 20. Sí. No, no es 20. Y esto es 22. 22. 22. O 32. No, 32 no es. Porque 22 no creo. 20. No, es que no dice 20. 22. Yo creo que es 32, pero no sé. Ajá, y la, la otra. 14. Ajá, creo que 14 sería 40. 40. 66 es 66. 66. Sí. 46, 61, 61. No, quiero, pero, perdón. No. Ajá, 61, 61. 61, sí, 61. 19. 80, o no dijo 80. No, 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 80. 19, ¿qué dijo? 19. 90. 90, ¿verdad? Sí. Es que se escucha entrecortado, no sé si es mi internet. No, es mi internet. Ah, ok. Bueno. Es el mío. Hay más. Ok. Solo... Ah, sí, ay, señor, si son bastantes. Yo solo estaba en las primeras. Ay, y los dos, cuatro. Oye. Sigamos para. Ahí. 79. 79. 79, así dijo, ¿verdad? Ajá. 79. 79, ¿verdad? 79. Sí, 79. Creo que 79. 79. 25. Sí, y lo mejor es tener alguien más con quien practicar. Sí, esa. Sí. Sigamos. Vale, sigamos. Vaya. Yo primero, 11. Vaya. 20. 12. 13.
Hello. Hola, teacher. Dígame, miss. No tenemos acceso al link. Ah, con gusto se lo comparto. Ajá, o sea, dentro del grupo de nosotros, dentro del grupito que se nos armó, pero no lo podemos, o sea, no sabemos cómo compartirlo porque casi todas estamos desde el teléfono. Entonces no lo podemos escuchar, o sea, una compañera lo logró abrir, pero solamente ella lo escucha porque se lo abrió como en pantallas distintas. Ah, vaya, ahí te den. Dentro si de nos un móvil. Ajá, ok, diga. Dentro de un móvil, cuando diga compartir, tiene que darle a un recuadro pequeñito que está en la parte izquierda. Exacto. De abajo. Ajá, pero, y ahí pero le para da... encontrar el archivo. Vaya, yo estoy teacher, estoy en una laptop. Ah, entonces es más fácil. Vaya, ajá. Abra el link. Vaya, ahorita lo vuelvo a abrir. Yo le explico. Ok. Thank you. Le va a aparecer en otra ventanita. Sí, me aparece en una ventanota. Vaya. Espéreme, que está cargando, ahorita vaya, está cargando. Claro, claro. Teacher, yo ayer no me pude conectar, pero pedí permiso. Vaya, miss. No se preocupe. Notifiqué que no iba a poder conectarme. Vaya, teacher. Me manda, dice, a una cuestión aquí, numbers. Ajá, one, eso. Two. Vaya. Ahora siempre regrese a la pantalla de Zoom. Uh-huh. Y ahora va a haber un botoncito verde que dice compartir pantalla. Está en medio de la llamada. Deje que no me cargó este chuncho. Ay, no, teacher, ¿por qué puso esto tan complicado? No, teacher, no me carga. Bueno, se lo ya voy a no compartir, se lo voy a compartir yo y usted va anotando qué número escuchan. Gracias. Gracias. Bye. Teacher, y si usted abandona las salas, nos lo va a quitar. Sí, por eso lo vamos a hacer ahorita, porque ya me están pidiendo ayuda en otra sala. Ok. ¿Listos? Sí. Ready. 24. 13. ¿Cuál fue el otro? 30. Habla muy suavecito. 51. Sixty-six.
No escuchamos. 63. Bueno, nos vamos a detener aquí porque el tiempo nos consumió, pero veamos. Al menos lo que hicimos. Ay, Dios, el 30 y el 60 nos salieron, el 90 nos salieron mal. 30. Nosotros le dijimos 19 en ese. ¿Cómo? 13. Repítalo. Pero no es 19, que... ese es 13. 13. Ah. No, en el 90 dijimos 19, Tisha. 19. Ese es 19, exacto. Dijimos 19 y nunca lo digitó, por eso dijimos 90. Error de dedo, teacher. No, ahí no. Yo estaba poniendo lo que me decían. No, error de dedo. 19. Ok, pero para todos lo que hicimos dos, está bien. Nos libramos, fue error de dedo. Yeah. Ella habla muy suavecito. Tiene que poner a alguien así con voz más clara como nosotros. Ya es un audio. Ok, gracias. Gracias, teacher. Gracias. Claro. Thanks. Bueno. Por lo menos. Okay, hello everyone. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Bien. Easy, difficult. Estuvo bien. Tratamos de resolverlo junto, entonces. Ahora qué. Ahora acertamos. 24. Tuvimos dos males. Yo tengo dos males también. 24. 12. 87. 44, 41.
3. 58. Ay, no, las salgan buenas. 15. 8. Y el 0 porque no está. 27. 47. De ahí para arriba. 46. 11.
33. ¿Qué dijo? 33. 23. 33. 33. 33. Sí, 33. Vaya. Si se equivocan, ¿no? Dale uno nuevo equivocado, no se vayan a enojar conmigo, por favor. Nosotros no tenemos culpa. No nos dejó ni reírnos, teacher. Nos silenció. What? 10 out of 10. Excelente. Todos están bien. Déjenos. Bien. Felicidades. Un premio, teacher. Va a llegar un delivery a cada uno. Un premio para todos. Ok, muy bien. Excelente. All right. Bueno, vamos a ir a la página 20, page 20. Ok, ya estudiamos las WH question. For example, who. Okay, for example, what's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? How old is he? What's he like? Who are they? Where are they from? And what's real like? Bueno. ¿Qué son las WH questions? Son aquellas palabritas que nos ayudan, por ejemplo, a hacer preguntas. Para decir quién, cómo, dónde. Por ejemplo, ¿qué ¿cuándo? Significa what's your name? ¿Qué significa what's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. Where are you from? ¿De dónde eres? How are you today? ¿Cómo estás este día? ¿Cómo estás? How are you today? O how are you today? Who's that? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Sí. Who's that? He's my brother. ¿Quién es? How old is he? ¿Cuántos años tiene él? What's he like? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a él? No, ¿cómo es él? ¿Cómo es cierto? What's he like? O por ejemplo, si le dicen what's San Salvador like? ¿Cómo es San Salvador? What's he like? Okay, aquí no hay que hacerlo literal la pregunta, sino a darle sentido que ya tiene en inglés. Okay. He's very nice. Él es muy bonito, muy nice, adorable. Alegre. Okay. Nice. Who's es la contracción de who is, quién es. Uh-huh. Por ejemplo, si dicen who's your sister, estamos diciendo who is your sister, ¿verdad? Who are they? They are my classmates. ¿Quiénes son ellos? Where are they from? ¿De dónde son ellos? Muy bien. What's real like? ¿Cómo son ellos? Muy bien. Excelente. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Complete the conversation with WH questions, then practice with a form. Thank you.
Okay. What's your name? What's okay. Your name? I think his name is Chien Ku. Sería. Entonces sería what's your name? Oh, sí. What? Sí. Porque está okay. Hablando de. Le está preguntando el nombre. Sure. Oh, what okay. His name sería. What's porque dice his, ajá. Porque se trata de él, ¿verdad? De él, ajá. What his name? What his name? Is his, ah, sí, porque sería, oh, his name student. Ajá. No, pero... Y él le contesta. Ajá, y luego él dice, I think his name is Chihu, Chienku. Chienku, he's from China, dice. Uh-huh. Luego dice, Serhat, quiero ver, pero ¿qué diría Serhat? La número dos. La puerta de la camioneta. La ventana. Serhat. Se me bajó el carro. Ay, Dios, que se mojó. I am from Turkey, from Istanbul. Ah, aquí le está aquí es donde le está preguntando que de dónde. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Uh-huh. He's from China, le dice. Uh-huh. No sé si Serhan. Ya escucha pinta diferencia porque se acaba de venir la tormenta. No sé si Serhan, I am from, sería, ¿verdad? Uh-huh. Quiero ver, what you know. No, where, no. Le está preguntando de dónde es. Where are you from? ¿Por dónde va? Where... Que me perdí. Espéreme, que ahorita... En la número dos vamos. Ah, la conversación 2. Uh-huh. Mire, dice Serhat. ¿Qué significa Serhat? Serhat es como que es como un nombre, quizá. Serhat, no sé. Ajá, puede ser un nombre. Serhat. Sí, porque va. Luego responde, I am from Turkey. Ajá. From Istanbul. From Istanbul, dice. Where are you from? Ajá, uh-huh. Where are you from? Pongámosla así. En la 2, pero en la segunda A. En la primera. En la primera. La primera. Where are you from? Uh-huh. I am from Turquía. Mm-hmm. From Estambul. Uh-huh. Ahí tendría que ser what's ajá. ¿Verdad? What? What Istanbul? ¿Cuál sería? What Istanbul like? No. Bueno, tendríamos que poner ahí, le agregan porque solo le podríamos poner what they like y él le contesta. Ah, Istanbul, también. Ah, sí. Ajá. No, porque ¿qué es lo le que está le preguntando del lugar. No le está preguntando de persona. Entonces sería what Istanbul like. What? ¿Qué es lo que le gusta de Estambul? Ajá. What's Istanbul like? No entiendo que le pregunta que cómo es Estambul. Estambul es muy bonito. Very cool. Muy bonito. Ajá, le está preguntando qué le parece, va. Ajá. Ah, entonces, sí.
What es like, como se está refiriendo a Estambul. ¿Se le pone o se sobreentiende? Ahí es lo que le preguntamos después a él para que nos aclare ese punto. What's Istanbul like? Como que le diga, where are you from? San Salvador. Y me digan, what is it like? Ah. My friend Carolina. Ya nos llamó a la sal. ¿Mm? Yo creo que ya casi llama no, la sal. No, todavía no. Vaya. Ahí le pregunta cómo estás. Ella contesta que está bien y dice que es su amiga Carolina. Yo la próxima semana de Argentina. Le dice Carolina, I don't know her. No. No, ella no es. Les escucho entrecortado. I don't care. Mira, venga, dime, vale. Carolina, I don't know her. ¿Cuál será ahí? Pregunta, what she like. She like, ¿verdad? La siguiente, ¿cómo es ella? O cómo... She like. Luego dice, she's really pretty. Correcto. Exacto, ahí sería que cómo es. Ahí sería, what's she like? Sí, porque contesta, she's really pretty. Very smart y es bien pequeña. Vaya. Y luego, la edad le pregunta. How old are you? No, ¿cómo es? How old is she? Are you how old is she? How old is she? Sí, ¿verdad? Sí. She is 18 years old. Okay. Lo tendríamos ya, ¿verdad? Vamos a ver si no nos... Hello, hello. Hola, teacher. Teacher, okay. La asistencia. Ahorita. Ya le faltan poquitos minutos. Ahorita vamos a eso. Vamos a tomar la asistencia de esta noche, la clase número 6, si no me recuerdo. Así que, bueno, vámonos todos listos con las cámaras activas. Cuando escuchen su nombre, puedes contestar, por favor. Cámaras activas, chicos, muchas gracias. Porque la tengo desconectada y... Ok. No tengo problemas ahorita. Bueno, comenzamos con Rugamas Rivas. Present. Juárez Benítez. Molina Portillo. Molina Portillo. Martínez Pérez. Martínez Pérez. Enríquez Martínez. Rodríguez Ruano. Rodríguez Ruano. Alfaro Elías. Presente. Torres Rodríguez. Torres Rodríguez. Carrillo Miranda. Presente. Mate Interian. Presente. Escalante Salazar. Presente. Pinto Cruz. Presente. Muy bien. Lara Alvarenga. Lara Alvarenga. Rosales. Teacher, yo no sé si me mencionó, pero estoy presente. Rosales de Bonil. Presente. Fuentes Carrillo. Hernández García. Morales Gallegos. Presente. Morales Gallegos, muchas gracias. Mejía Ramírez. Presente. Presente. Rodríguez de Alvarenga. Rodríguez de Alvarenga. Valdivieso Carranza. Presente. Campos Martínez.
Campos Martínez. Flores Rosales. Marcos. Presente. Contreras Vázquez. ¿Escuchaste, Gabriel? Presente. Muchas gracias. Vázquez Argueta. Presente. Iris Ayala. Presente. Artero Morales. Presente. Rivas Enríquez. Córdoba Pineda. Presente. Presente, teacher. Belis Hueso. Belis Hueso. Bueno, esos son todos los que tengo en la lista de este día. Teacher. Dígame. Disculpe, a mí se me trabó Zoom y no sé si me mencionó. Es Elena. Sí. Elena Guadalupe Martínez Pérez, ya la tenía. Sí. Muchas gracias, Miss. Thank you, teacher. Ok, bueno, no hay mucho tiempo para resolver el ejercicio, así que nos vamos a detener acá y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Good night, teacher. Bye bye. Good night. Good night. God bless you. Good night. God bless you.